Cooperativa COPSA, y bueno, decidimos hacerle, los integrantes de la cooperativa, decidimos hacerle un homenaje a los chicos, a todos los de la gente que trabaja en la pesca, no solamente la terminal, sino los todos compañeros que están en el rubro de la pesca. Bueno, ¿cómo se tomó esta idea? ¿Ya se había hecho el año pasado o la primera vez que se hace? El año pasado lo hicimos de la misma forma. Bueno, la gente colaboró, los socios de la cooperativa tratamos de hacer todo lo mejor posible para darle, porque lo que queríamos hacer es robarle una sonrisa al niño y lo hemos logrado. El año pasado lo logramos y este año también. Estimativamente, ¿son todos integrantes de la cooperativa que están trabajando en la sacar a los chicos? Lo que hicimos la fiesta sí, pero el resto no, son invitados, compañeros de trabajo, pero somos unos 10 integrantes de la cooperativa. Juan Barnes. Bueno, Cristian, ¿en el caso tuyo también integrante de la cooperativa? No, integrante no, estoy colaborando, ayudando para los chicos y porque trabajo en la pesca. Ah, ¿también trabajás en la pesca? Sí, ya llevo desde mis 18 años que laburo en la pesca y quiero colaborar con los chicos, tengo una hija y es lindo para los chicos hacer esto en lo que es la pesca porque no hay mucho que se haga para la pesca, para la gente de la pesca. Sí, sabemos que en el caso puntual está Esti, usted es una cooperativa, cada uno busca en este caso también confortar a sus niños, ¿no? Bueno, ¿hoy cómo comenzó la jornada? ¿Bien temprano? Son 7 de la tarde, veo que está full aquí el pelotero. Sí, está full, a las 6 empezamos y a acomodar las cosas y llegaron todos a horario y se llenó, son unos cuantos chicos y todos felices y contentos. Bueno, el payaso también anda por acá, hola payaso amigo, ¿cómo anda? Bien, usted bien, ¿cómo anda? Bueno, contame un poquito también, ¿que integra esta cooperativa o te sumaste hoy? No, familia nomás, me gusta ayudar y colaborar con los chicos, me gusta jugar con los chicos, todo. Bueno, haciéndole un poco de distracción a los niños, ¿se divierten los chicos? ¿Tienen predisposición? Sí, se divierten, juego, ríen, todo. Lo mejor que puede haber, una sonrisa de un nene. Bueno, ¿cómo se llama el payaso? Nicolás. El payaso de Nicolás. Bueno, que termine bien la jornada y disfrute, amigo. Muchas gracias, muchas gracias.